Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Nos acompaña el día de hoy el máster Andy Calderón Meléndez, quien es profesor e investigador del área de la criminología en la Universidad Estatal a Distancia y en Ulicori. Andy, bienvenido a Conciencia y muchas gracias por querer compartir con nosotros este importante tema. Muchas gracias. Que no lo hemos definido: factores uh -huh. que contribuyen a la exclusión y victimización de las personas exprivadas de libertad en la inserción laboral. ¿Cómo se inserta usted en este tema, Andy? Bueno, inicialmente por una preocupación hacia, hacia un sector de la población que eh, es poco considerado por, por, por las personas que estudian eh, personas o grupos poblacionales en, en alto riesgo. Eh, los exprivados de libertad simplemente no se consideran mucho porque se dice, bueno, van a estar 30 años cumpliendo una pena y nadie se dio cuenta cuando pasaron esos 30 años. Lo cierto es que muchas personas cumplen su pena y cuando salen nadie sabe quiénes son ellos. Correcto, correcto. Uh -huh. O sea, una, una motivación personal, diría yo. O sea, una, eh, una sensibilidad eh, eh, es, suya con respecto a este, a este grupo poblacional. Sí, exacto. Y además de eso, porque... Cuando un privado de libertad está cumpliendo su pena, eh, lo único que desea es volver a salir a la sociedad y, y, y retomar su vida. Pero cuando ese privado de libertad se enfrenta a la sociedad, se topa con algo nuevo. O sea, algo que durante 2, 3, 5, 10, 15 o 30, 35 años no vio. Y cuando se enfrenta a esta sociedad encuentra completamente muchas cosas cambiadas y dentro de esas está su propio grupo familiar. Va, vamos, sí, me, me puedo imaginar. Vamos uh -huh. a ir desarrollando muchos de estos eh, conceptos. En términos generales, ¿cuál es el panorama en este, en esta eh, temática de exclusión y victimización del exprivado de, de libertad en nuestro país? Sí, el, actualmente el, en Costa Rica existen varios programas que permiten a los ex, a los privados de libertad empezar a insertarse en la sociedad. Eh, son los programas de adaptación social, sin embargo, no todos son tan efectivos en este ámbito cuando ellos, por ejemplo, quieren buscar empleo. Eh, ellos se enfrentan a una situación que es muy difícil, si ya para un civil que no ha sido privado de libertad, que tiene experiencia laboral, que tiene manejo de un idioma, conocimiento en paquetes informáticos, con estudios universitarios, le es difícil insertarse al mercado laboral cuando ellos llegan después de haber cumplido su pena, que probablemente no tienen estudios, ya no tienen experiencia y tienen su hoja de delincuencia manchada, que a pesar de que ya ese récord eh, no está saliendo a como salía antes, eh, siguen siendo etiquetados. Ellos siguen siendo etiquetados el simple hecho de decir, ah, no, yo estuve en prisión dos años, ya se le etiqueta y se le puede catalogar como una persona que violó, que traficó drogas. Qué robó, qué asesinó, qué traficó armas, órganos, porque simplemente la sociedad piensa que el que está en un centro penitencial es todo eso. Entonces, es, es una realidad a la que ellos, cuando se enfrentan, les cuesta tanto insertarse que, que es por un simple desconocimiento de la sociedad, que no saben por qué es que esa persona cumplió una pena privativa de libertad. La, la, la UNED tiene un programa, la Universidad de Estatal de Distancia tiene un programa propiamente ¿verdad? para darle seguimiento. Uh, educativo, uh -huh. sobre todo a, a estas, a estas eh, eh, personas, ¿verdad? sobre todo población penitenciaria. Eh, coméntenos de esos programas. Sí, ¿Cómo, el, ¿cómo eh, desarrollan, cuándo nacieron, este, cuál fue el propósito inicial, si se ha, si se ha mantenido ese propósito uh -huh. o ha cambiado? Sí, eh, inicialmente se desarrolló desde la Defensoría de los Estudiantes y se creó el programa de atención a estudiantes, al estudiante privado de libertad. En donde lo que se trata es de brindar la oportunidad de acceso al estudio en educación superior desde un centro penitenciario. Ninguna universidad desde los años 80s, este, lo, siquiera lo concebía como posible. Eh, la UNED, por su metodología, por su función base que es tratar de, lle de, de llevar la educación a cualquier parte del país, decide eh, incursionar en el, en el mercado de de, de los estudiantes que están privados de libertad, y esto se da porque un par de estudiantes quieren estudiar. Entonces hacen y llenan el formulario de ingreso, solicitud de ingreso a universidades públicas, y cuando la UNED se topa de que son privados de libertad, entonces ellos dicen, bueno, hay una población que quiere estudiar y hay una población a la que hay que atender. Entonces, a partir de eso se crea el programa de atención a estudiantes privados de libertad. Eh, en su mayoría son becados. Eh, la universidad brinda becas, se les hace todo el estudio socioeconómico al igual que los demás estudiantes y se les brinda eh, la ayuda o la atención socioeconómica para que ellos puedan cubrir sus, sus costos por, por colegiatura. Eh, también hay otros programas a través de la Federación de Estudiantes o de la, de la eh, Defensoría de los Estudiantes, que ellos brindan una asesoría o, o acompañamiento ya sea legal pedagógico, curricular, en donde ellos dicen, bueno, es que tengo dificultad para aprobar tal asignatura, entonces eh, el programa lo que hace es coordinar con las demás cátedras de la universidad, de que existe un, un cierto grupo de estudiantes que requieren una atención específica porque son de un centro penitenciario tal, entonces la universidad coordina todo el traslado de material, eh, lo que es la aplicación de exámenes, el uso de los programas informáticos cuando así se tienen que utilizar, y la universidad, abre las puertas prácticamente en un 100%, eh, brinda todas las carreras universitarias al, al, a los estudiantes privados de libertad, con una limitante, de que al ser privados de libertad ellos no pueden participar de ciertos grupos como los laboratorios de química, biología o física, las giras, eh, eh, carreras como... Y no se implementan sus laboratorios en sus propios centros. Sí, se ha intentado. El problema es que tal vez son dos o tres estudiantes por cada uno okay, del es centro muy, penitenciario. Entonces caro. no es factible para la universidad invertir tanto en, en solamente dos o tres estudiantes y el estudiante no, o sea, no se le permite trasladarse a un, eh, por ejemplo, a un laboratorio. O tal vez si un estudiante dice yo quiero estudiar manejo de recursos naturales y tienen que ir a hacer una gira a, a una montaña, eh, simplemente a ellos por su condición legal de estar como privado de libertad no se les permite participar. Claro, Sin embargo claro. la universidad eh, está abierta a que si se dan todas las condiciones y por el convenio que existe con el Ministerio de Justicia y Paz se permite dar, la universidad está, prácticamente está capacitada para hacerlo. Andy, ¿tenemos un estimado, o tienen ustedes un estimado de cuál ha sido la población beneficiaria de estos programas? Sí, actualmente hay aproximadamente 235, 240 estudiantes activos en todos los centros penales, eh, de prácticamente todas las carreras, en su mayoría... Y, ¿Y graduados? Graduados andan más o menos entre unos 80, 90 estudiantes. De hecho, este año eh, hubo, si no me equivoco, dos estudiantes privados de libertad que se graduaron del Diplomado de Administración de Empresas. Qué interesante. Eh, administración de empresas y educación son como las carreras más demandadas en los centros penales. Qué interesante. Permítame hacer una pausa claro. y ya continuamos con este interesante tema. Ya regresamos. Conversamos con el máster Andy Calderón. Sobre factores que contribuyen a la exclusión y victimización de las personas expriadas de libertad en el momento de la inserción laboral. Andy, ¿cómo, cómo influyen los medios de comunicación en la percepción social de las personas privadas de libertad? Es increíble, es tiene un impacto, pero increíble. De hecho, en todo lo que es el estudio, el negativo, fenómeno, por supuesto. En todo lo que es el, el estudio, del fenómeno criminal, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo, o sea, que en lugar de más bien colaborar a, a, a mejorar esa percepción, lo que hacen es prácticamente empeorarla. Eh, se presenta al privado libertad como una persona que es un violador, que es un agresor, que es un que abusa de las mujeres o de los niños que es un drogadicto, que es un ladrón, que es un asesino, que es un sicario, no se presenta a la persona como tal. O sea, no se dice, bueno, el privado de libertad sí cometió una infracción, cometió un delito, cometió un error, sin embargo, es una persona que está luchando por eh, remendar su error a través del programa tal que ofrece la, la Dirección General de Adaptación Social y no se le muestra eso a la sociedad. Eh, con varios de los, de, de, de los comunicados que se han hecho en, en, eh, en el Viceministerio de Justicia, eh, con el viceministro Marco Fioli, él ha tratado de exponer a la sociedad lo que es un centro penitenciario. Sin embargo, se requiere de mucha ayuda, porque las personas simplemente creen que ahí están, eh, todos están fumando, todos están o drogándose, o todos siguen robándose entre ellos o meten droga a la cárcel para otras cosas, eh, que todo eso puede ser cierto, pero lo, lo, lo correcto de creer no es que eso es lo único que hacen, sino que son personas, igual que los que no estamos privados de libertad y que estamos tratando de hacer algo para crecer como persona, para cuando nos enfrentemos a la sociedad, pues podamos enfrentarlo de manera exitosa. Y muchos de ellos lo que hacen es estudiar, se, se incorporan dentro del sistema educativo, ya sea primaria, secundaria, con los programas del MEP, eh, algunas partes de educación técnica, como lo hace el INA y la Universidad Nacional, y la educación superior, como lo hace la, la Universidad Estatal a distancia, que lo ofrece desde carreras de pregrado hasta este, los, las carreras de grado. ¿Se hacen bien las cosas en adaptación social? Pues eso tendría que analizarse más caso por caso, porque adaptación social no utiliza un programa genérico en donde dice, bueno, tenemos tres exprivados de libertad o quince o veinte que están a dos años de cumplir su pena y podemos meterlos a todos en este programa. Ellos analizan caso por caso. Entonces, si yo le digo que hay éxito, hay que haber caso por caso, en donde eh, alguna persona se le puede decir, bueno, tiene éxito, por consiguiente se le autoriza trasladarse a un programa semi-institucional o se le autoriza trasladarse a una modalidad en donde puede estar en la casa durante todo el día, pero tiene que llegar a firmar una vez al día o que se le da el famoso, este, mo, la mo, famosa modalidad de eh, prisión en, en, en la habitación, en una casa de habitación. Entonces hay que analizarlo caso por caso, no, no es posible no se generalizarlo. Se Vamos a ver, cuando, cuando una persona cumple con su sentencia y se tiene que reinsertar laboralmente hablando, ¿qué desafíos enfrenta esa persona que viene recién saliendo del centro penitenciario? El primero que se enfrenta es el económico. O sea, el, el económico porque al estar en el centro penal no ha tenido ingresos de ningún tipo. Y en muchos casos sus familiares no tienen un, un soporte económico para llegar y recibir al la a libertad y soportarle hasta que esa persona pueda buscar un empleo. Eh, el segundo es el familiar. En muchos casos las familias los apartan, o sea simplemente es eh, los desconocen o ya no les ayudan o si les ayudan son uno o dos grupos de la familia y pero no todos. Entonces la persona ya no solamente familiar sino también emocionalmente ya no está recibiendo ese apoyo eh, y después de eso el, el problema social que existe es que al haber siquiera entrado a un centro penal, ya se le etiqueta. Y la sociedad por completo le, le cae encima con, con, con todas las formas que puede describirse a un privado de libertad y se dice: Usted no es bienvenido a la sociedad porque usted es esto, esto y esto. Se recibe una etiqueta, una es marca. Es correcto, sí. La persona, inclusive desde que está adentro, sin siquiera haber salido, ya tiene la etiqueta y cuando sale sale con esa etiqueta, es como cuando salimos con nosotros con la cédula por primera vez, salimos con cédula, ellos salen con una etiqueta. Y es una etiqueta que socialmente cuesta muchísimo quitarla. Qué duro, es un tema duro. ¿Qué datos existen sobre el rechazo o no reclutamiento laboral? ¿Qué, ti, qué, qué saben ustedes sobre, sobre esto? ¿Es un, ¿Es un problema serio? Sí, aparte de considerar estadísticas, eh, donde se habla de las tasas del desempleo o del subempleo, eh, estos estudios no reflejan cuánto porcentaje representa un ex privado de libertad. Eh, no es como que, bueno, del 2% del desempleo actual en Costa Rica, un 0.083 son representados por ex privado de libertad. No, no hay forma de saberlo, digamos, así tan certero. Lo que sí es posible decir es que las empresas eh, no reclutan de manera sencilla un exprivado un de libertad. Eh, lo que sucede es que muchas de ellas se escudan en políticas, son políticas internas, a pesar de que puedan existir programas, políticas públicas, inclusive leyes que fomenten la inclusividad o la inclusión social de los exprivados de libertad, las políticas internas de las organizaciones pueden limitar o frenar siquiera la presentación de su currículum. O sea, con solamente que lleguen con su currículum y digan que fueron exprivados de libertad, o que son exprivados de libertad, ya son, ya, ya son rechazados porque la política dice no se puede contratar personal con antecedente penal, independientemente del que sea. Entonces, es un factor bastante, bastante importante eh, en el mercado laboral, que no podemos cuantificarlo, porque no existe una estadística segregada para esta población, pero... Eh, las, las empresas, tanto públicas como privadas, porque en la investigación sí traté de indagar bastante eh, en empresas públicas y privadas, ponen freno, o sea, ponen, ponen freno. Y en especial porque muchos de esos privados, cuando están cumpliendo su pena, eh, estudian y muchos logran sacar inclusive grados de licenciatura universitaria y cuando salen a buscar empleo, ellos llegan con su título de licenciatura, pasan todos los filtros técnicos y académicos del empleo, pero cuando llegan tal vez a una entrevista co por competencias y ellos expresan, manifiestan de que son exprivados de libertad, eh, ya no se les permite seguir concursando. Interesante. Andy, ustedes desarrollaron un estudio de, de, de campo en el cual entrevistaron no solo exprivados de libertad, sino también empleadores. Correcto. ¿verdad? Yo quiero que en el siguiente segmento, porque tenemos que hacer una pausa, uh -huh. nos comente cómo se desarrolló y obviamente los principales resultados que ustedes han, han obtenido a la, a la fecha. Exacto. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Estamos conversando con el máster Andy Calderón sobre los factores que contribuyen a la exclusión y victimización de las personas exprivadas de libertad. Al momento de inserción eh, laboral. La metodología que ustedes siguieron en el estudio de investigación, Andy, coméntenos. Sí, en primer lugar eh, buscamos la parte numérica, la parte estadística, y ahí fue donde logramos determinar de que ciertamente no, no existen las estadísticas segregadas para validar cuántos expirados de libertad representa el porcentaje de, de, de subempleo o desempleo en Costa Rica, y eso fue una limitante bastante grande. Eh, porque no teníamos números para decir, ah, bueno, sí, de cada 10, dos no tienen empleo. O sea, es, fue bastante complicado. Eh, por otro lado, eh, la metodología de la entrevista, utilizamos una entrevista dirigida a los empleadores, en donde dijimos, bueno, ya sabemos que la sociedad lo percibe así, ya sabemos que el privado de libertad siente deseo de superación y quiere insertarse. Ahora conozcamos qué dice el empleador. Y no el empleador privado, también el público. Eh, lo primero que nos topábamos era, bueno, eh, venimos a hacer una entrevista de tal investigación, de tal institución, sobre tal tema. Automáticamente nos decían, aquí no contratamos es privado de libertad, no les podemos ayudar. Aportes. Sí, exactamente. O sea, ni mm -hmm. siquiera podíamos conocer la opinión que tenían. Eh, llegábamos y decíamos, bueno, como reclutador nos gustaría conocer su opinión. No, es que de todas formas eh, acá no lo contratamos. Entonces, eh, la, la hoja de delincuencia sigue siendo un requisito, ¿verdad? La hoja de delincuencia de, la empleo. siguen pidiendo, exactamente. Sin embargo, desde este año los antecedentes penales se eliminaron. Eh, hay ciertos antecedentes que no se están eliminando, como el homicidio, la, el abuso sexual, la aportación de armas, el enriquecimiento ilícito. Pero hay otros delitos, como los delitos menores, esos ya no aparecen en la hoja de delincuencia. Sin embargo. El equipo de psicólogos de reclutamiento y selección de cualquier empresa, cuando aplica sus baterías de pruebas psicológicas o psicométricas, ellos pueden detectar eh, ciertas cosas y a través de una entrevista por competencias, ellos pueden llegar a, a obtener información en donde la persona entrevistada eh, se sienta en la confianza de decir: Bueno, yo soy exprivado de libertad y ahí es donde, donde se frenan. Pero, cuando, Pero el principal cuando, obstáculo fue rechazo por el, parte el, de los el empleadores. rechazo por parte de los empleadores, sí, de con los que logramos obtener acceso, empresas eh, privadas pequeñas, privadas grandes, privadas transnacionales, una empresa internacional que, que contrata desde Panamá, eh, y eh, tres públicas, inclusive un colegio profesional. En donde dijimos, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Y el colegio profesional dijo, bueno, por aspectos de ética, nosotros no podemos contratar un a un ex de libertad, independientemente de su delito o de su infracción, porque se supone que nosotros acá velamos por la integridad ética y profesional de todo nuestro gremio y no podemos contratar personas que puedan poner en duda esa, esa labor que hacemos. Uh -huh. Y la entrevista se realizó con el fiscal de la Junta Directiva del Colegio. Eh, con las empresas privadas él se logró coordinar entrevista directamente con el director de recursos humanos y en muchos casos ellos eran psicólogos y sí decían que consideraban muy pertinente la opción de, mejor dicho, casi que la obligación de por lo menos considerarlos eh, en todo el proceso de, de reclutamiento. Sin embargo, las políticas internas de las empresas no se los permitían. Mm. Por ejemplo, para un banco... Eh, si cometía una infracción, no se sabía qué tipo de delito era el que había cometido. Entonces, yo no podía decir voy a contratar cinco cajeros y traía un expirado de libertad, porque yo no sé si ese expirado de libertad estuvo en prisión por, eh, por un robo. Entonces, eh, lo, que es, lo que se aduce es que el, el mejor predictor de la conducta futura es el, la conducta pasada. Entonces, automáticamente en una política se dice no existe la forma de contratar. Un ex privado de libertad para cierto perfil de puestos. Eh, ¿Cuá, empresas, ¿Cuántos empleadores eh, eh, entrevistaron ustedes? 14. 14, 14 empleadores, empleadores efectivos. Correct. Porque en total eh, hicimos contacto como con 35. ¿Que no tuvieron acceso, no digamos, acceso a todos? Que no tuvimos acceso a todos, exactamente. Claro. Esta, empresa, ¿Esta empresa panameña era para reclutar gente, llevar a Panamá o para.? para... No, ellos acá. daban servicio outsourcing y reclutaban para puestos y empresas locales. acá en Costa Rica, exactamente. Yeah. Inclusive lo, tra lo trabajan en Panamá y ellos decían de que sí, que ellos inclu inclu inclusive trabajan programas donde eh, eh, tienen un empleado que es privado de libertad en Panamá, pero que eh, tiene cierto cier ciertas limitaciones. Por ejemplo, no se le permite eh, entregar eh, facturas de proveedores ni recibirlas. Eh, no se le permite trabajar directamente con la, con la recepción o la entrega de materiales cuando están trabajando en un proyecto en una fábrica, sino que solamente en la parte operativa. Eh, pero ¿Se así, encontraron ustedes con alguna que tenga una política más bien abierta a, a, a ese tipo de, de personas? No, eh, ninguna política. Mucha, existe, siempre, no, todas con es, restricciones. Todas imponen restricciones. Sí, si no es por el tipo de trabajo, es por el, las competencias que pide el puesto. En su mayoría eh, decía que la política era quien frenaba el, el proceso. Y en un par de empresas, las dos transnacionales decían que ellos tenían sus métodos para validar si la persona era idónea o no para trabajar en la empresa. Pero cuando se determinaba si tenía las competencias técnicas para laborar, se tenía que excluir porque tal vez se decía, bueno, conocimiento de un idioma adicional, conocimiento de un lenguaje de programación y conocimiento de una normativa X. Y tal vez el a libertad, por estar cumpliendo su pena, no tenía esa experiencia. Claro, claro. ¿Qué hay que cambiar, Andy, en nuestro país para lograr esta verdadera reinserción social por parte de estas personas? La percepción de nosotros como asociadas a ellos. ¿Cómo hacerlo? A través de un conocimiento de qué es lo que hacen ellos y ciertamente decir, bueno, eh, es un privado de libertad, cometió un delito, está cumpliendo la pena, pero eh, no es otra cosa diferente de lo que soy yo. Es una persona y tiene derechos. O sea, recordar que un privado de libertad eh, tiene derecho a todo excepto a libre tránsito. Sea, tiene derecho absolutamente a todo. Entonces, cambiar la percepción que tenemos hacia ellos en decir, bueno, cuando esta persona cumpla su pena saldrá a la sociedad y habrá que verle como una persona más. O sea, habrá que verle como una persona más. Pero también se requiere mucho apoyo por parte, por ejemplo, del... Del, del, del papel gobierno. del Estado, digamos. Sí, en todo del, eso. del gobierno en cuanto a la parte de la comunicación y la publicidad, porque no se trata de que el viceministro Fioli publique que es un centro penal, sino que se trata de que el, todo el Ministerio de Justicia tenga inclusive un presupuesto específico de promoción y comunicación para que toda la sociedad costarricense pueda tener acceso a ver qué es un centro penal, qué es el sistema de administración de justicia y qué es lo que hace un privado. Porque estoy, estoy pensando en eso, digamos la responsabilidad del estado frente a un empleador privado. O sea, cómo convencer al empleador de que estas son personas totalmente eh, reinsertadas, ¿verdad? Que tienen el de, que tienen derechos y deberes, plenas capacidades, plenas capacidades eh, cognitivas técnicas de trabajo en equipo, porque todo eso lo desarrollan. O sea, el currículum universitario que cursamos nosotros, que no estamos en un centro penal, lo cursan ellos. Es el Correcto. mismo. es el mismo. Entonces, las mismas competencias, las mismas habilidades, los ejes transversales, todo es exactamente lo mismo. Perfecto. Uh -huh. Vamos a ver si esto es un importante mensaje para el Ministerio de Justicia y Paz. Por supuesto. ¿verdad? Y Mayor que hay muy comunicación. a, a que muy corto plazo hayan cambios sustanciales a partir de este proyecto de investigación de ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias. gracias. Muy interesante. Gracias a todos y todas. Continúen con la programación de Canal UCR.